Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Y que por acá te voy a enseñar lo que viene siendo 5 nuevos bugs aquí en el modo entrenamiento. Unos bugs totalmente nuevos y que están súper pero que súper épicos. Y que por acá les quiero mandar un saludo a Leonardo y a Tadeo, estos nuevos compañeros que me colaboraron haciendo estos increíbles bugs. Ya sabes que si te gustan esta clase de videos, solo tienen que hacerlo saber en los comentarios y apoyar con tu hermoso like. Así que sí chicos, dicho todo esto, empezamos. El primer bug por acá lo vamos a hacer muy porque muy fácil. Eso va a ser en la isla social. Y es que nosotros estaríamos aquí donde está la lámpara y la cajita esta de la madera. Y es que nosotros nos vamos a colocar aquí. Nuestro compañero va a activar la patineta y que lentamente nos va a empujar. Y que mira que nosotros vamos a poder quedar aquí atrapado, como estás viendo por acá. Es un bug chicos donde nosotros vamos a quedar pues mira, muy pero que muy bugueados en esta parte. Y es que nosotros vamos a empezarnos a mover, a mover, a mover. Y que no va a pasar nada. Pues mira, queremos salir de aquí, pues no se va a poder. Obviamente pues si nuestro compañero vuelve a activar la patineta y nos empuja, pues es la única manera para salir. Pero ojo, porque también existe otra manera que más adelante te la voy a enseñar. Entonces por acá, como estás viendo, pues mira, este sería el increíble bug. Pues ahora nosotros quedamos atrapados, pero que nuestro compañero lo va a realizar. Nosotros lo vamos a empujar a él y pues va también a quedar bugueado. Y es que la perspectiva se ve diferente cuando tu compañero está aquí bugueado y tú lo ves desde afuera, porque va a correr y parece como si se saliera, pero después vuelve a entrar. Por acá pues mira, nosotros lo vamos a hacer. Le vamos a pedir ayuda a nuestro compañero. Se va a colocar ahí. Nosotros lo vamos a empezar a empujar. Y obviamente él tiene que avisarte que ya está bugueado, que no se va a poder salir de aquí. Y pues ya nosotros vamos a poderlo observar. Él va a empezar a mover, correr. Y que parece como si se fuese a salir, pero luego se retrocede, como estás viendo. Es un bug, chicos, muy genial, muy épico, muy fácil. Es un bug sencillo que vas a poder hacer en el modo entrenamiento o en la isla social cuando estés jugando. Pasar el rato muy épico con tus amigos. Y obviamente, y puedes calificar cuál de estos 5 bugs te parece más épico en los comentarios. Pasamos con el siguiente. El siguiente bug por acá lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto va a ser con el personaje de Homero, sí, el que tiene el dron este que vamos a poder lanzar en el juego. Y es que básicamente cuando tú estés aquí en la zona de precisión, pues mira, nosotros la habilidad no nos va a funcionar, tú lo vas a hundir, pero que no va a aparecer nada. Pero que te voy a enseñar un bug para que tú puedas tener tu dron y presumirlo aquí en la zona de precisión a tus compañeros. Por acá lo que nosotros hacemos es que nos vamos a venir a la zona de combate y luego de eso, pues mira, nosotros vamos a esperar a que se nos cargue la habilidad, porque ya la habíamos activado acá en la zona de combate. Y es que cuando ya se vaya a cargar, pues lo que tenemos que hacer es que vamos a activar la habilidad, pero rápidamente cuando la actives tienes que hundir el botón para ir a la zona de precisión. Tú activas la habilidad y te vas a la zona de precisión, y es que como estás viendo, pues mira, va a aparecer acá el dron en la zona de precisión, como estás viendo por acá. Puedes presumir, lo puedes mover y hacer un montón de cosas como estás viendo por acá. Pues no es solamente tú lo que lo vas a poder ver, ya que tu compañero, en este caso el pro, me confirma de que él también puede lograr ver el dron 100% y que no lo va a atacar, porque obviamente no estamos aquí como que en zona de combate y que el pro no es un enemigo, por eso el dron se queda junto a mí. Pues es un bug, chicos, que tienes que saberlo hacer. Es un bug que no es permanente, ya que el dron demora unos cuantos segundos activado y luego se va a quitar. Lo que tienes que hacer es que nuevamente te regresas a la zona de combate, practicas esperando a que se te active otra vez la habilidad, y cuando se active pues te la vas a hundir rápidamente, y rápidamente vas a hundir el botón de ir a la zona de precisión, esto para que aparezcas acá con el dron y otra vez puedas activar. Así que sí, pasamos con el siguiente. El siguiente por acá lo vamos a hacer en la zona de combate. Eso va a ser de la siguiente manera y va a ser con granaditas y chicos. Y también tienes que tener a tu compañero para que te pueda colaborar y hacer este bug 100%. Y es que nosotros, como saben por acá, vamos a poderle lanzar granadas y que esas granadas van a poder traspasar el cuerpo del enemigo. En este caso es nuestro compañero el pro. Pero como estás viendo, cuando estás en la zona de combate, todos los jugadores son enemigos. Y como estás viendo por acá, vamos a poderle lanzar granaditas y que pues esta va a poder traspasar el cuerpo de él, como estás observando. En este caso por acá se movió un poco y que bueno, la esquivo, se puede decir. Y sí, es un bug, chicos, que no tiene ningún tipo de baneo. Tú lo puedes hacer las veces que tú quieras y pues no tiene ninguna complicación. El único problemita es porque cuando estás haciendo esta clase de bug y ahora con este modo de entrenamiento, ya saben que esto lo cambiaron, no era antes así, entran más jugadores y pues demora mucho menos también el combate, unos cuantos minutos. No es como antes que demoraba un montón y que llega un término donde sí iban a salir todos los jugadores y la sala quedaba sola. En este caso no, en este caso pues tienes que saberlo hacer, tienes que buscar las partes solitarias y ahí aprovechar rápidamente y hacer estos bugs que son muy divertidos aquí en la zona de combate. Y que si entran el 4, o sea, tus compañeros, pues se pueden colaborar, se pueden colocar en los bordes, tapar donde tú estás haciendo el bug, para que así obviamente lo hagas con más tranquilidad. Así que sí, pasamos con el siguiente.
El siguiente por acá también va a ser en el combate. Pues mira, eso va a ser también con un compañero y que le vas a pedir a que use la arma con fuego. Y es que mira como están viendo por acá, ahí se alcanza a ver el bug de una vez. Y es que mira, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Y es que le vamos a pedir a nuestro compañero, en este caso el pro, pues mira, él va a coger el arma esta que lanza llamas y que va a poder traspasar las paredes. Exactamente, estaríamos en la casa del medio, la casa de dos pisos, donde vas a encontrar las paredes de hielo. Pues mira, él va a hacer lo siguiente, y es que obviamente se puede encerrar en paredes, esto para que pueda hacer este bug tranquilamente. Como están viendo por acá, las llamas empiezan a salir, mira que va a poder traspasar todas las paredes, sí, 100%, hasta si colocas pared de hielo va a lograr traspasar todo, chicos. Ya sabes que le puedes decir, para que lo haga mucho más fácil, que él se encierre en las paredes, se encierra y pues ya ahí 100% va a quedar protegido y que no se lo van a coger espartero mientras haciendo el bug. Mira que empieza a lanzar llamas, y va a poder traspasar el suelo. Incluso, pues mira que puede eliminar personitas muy fácil. Nosotros nos colocamos aquí y como está viendo, pues mira, va a estar súper, pero que súper genial. Se puede decir, de todos los bugs que te he enseñado en este video, este es de los mejores. Por eso te lo enseñé de último, para que si tú lo implementes, pues ya sabes que si juegas en escuadra, pues los tres, tus otros tres compañeros pueden venir a la casa por dentro y 100% van a poder lanzar llamas. Y mira que va a poder traspasar. Y pues este fuego que está aquí afuera se va a ver mucho más épico que con solo uno. Ya te digo, entre más los hagan, se va a ver mucho más épico. Y por acá nosotros lo hacemos y que mira que nos vamos, vamos a poder traspasar. Y nosotros no vemos nada porque obviamente cuando estás haciendo este bug, pues el fuego está lanzando del otro lado, mientras que nosotros estamos pegados a la pared, no se va a ver nada. Y recuerda, el dato curioso es que te encierres en paredes de hielo el que vaya a lanzar el fuego, para que así pueda traspasar eso tranquilamente. Así que sí, pasamos con el siguiente. El siguiente por acá lo hacemos de la siguiente manera. Pues mira, nosotros estamos en la zona de precisión y entramos a la zona de paredes de hielo. Pues acá nosotros iniciamos la ronda fácilmente, y es que vamos a permitir que nos bajen un poco del HP. Cuando ya te hayan bajado un poco del HP, pues mira, tú vas a renunciar, pues no vas a seguir aquí en esa zona y te vas a venir a la zona de precisión. Y luego por acá, pues mira, vas a activar el alog. Y pues como estás observando, pues mira, pues el HP no se va a subir, va a seguir siempre en 180, incluso activando el alog. Y ahora compramos inhaladores, bueno, no comprar, seleccionamos inhaladores y empezamos a llenarnos toda la barra de LP. Y como está viendo, pues mira, el HP sigue igual, ¿vale? Entonces por acá llenamos toda la barra y nos venimos a la zona de combate. Una vez que estemos ya en la zona de combate, pues vas a buscar algún enemigo que te haga un poco de daño en el HP, que baje un poquito, porque tenemos la persona empieza a dispararnos. Y pues mira que nosotros rápidamente nos salimos y nos vamos a la zona de precisión. Y luego aquí vamos a volver otra vez a la zona de paredes de hielo. Es un bug poquito largo, pero que es muy fácil de hacer. Sigue los pasos como te los estoy enseñando y que lo vas a poder hacer fácilmente. Entonces por acá vamos a dirigirnos ahora a la zona de iniciar la ronda de paredes de hielo. Y como están viendo por acá, nos empieza a disparar la torreta. Y pues como están viendo por acá, no va a ser necesario colocar paredes de hielo ni cubrirnos, porque el bug se acaba de activar y es que la torreta nos dispara y que no nos, bueno, nos hace daño, pero que el HP no nos baja y que estos 30 segundos que quedan restando, pues mira, van a llegar hasta el final y 100%, pues mira, no vas a necesitar como que usar pared de hielo ni nada, porque tu HP va a quedar así como estás viendo, pues no va a pasar de 150, no va a bajar, incluso también el EP no va a bajar, cosa que viene súper, pero que súper genial. Pues mira, se puede decir que vas a quedar totalmente inmortal aquí en la zona de paredes de hielo en el modo entrenamiento. Así que sí, pasamos con el extra. Y el extra por acá va a ser un bug rápidamente. Y es que nosotros estamos aquí en la zona de combate y es que le pedimos a nuestro compañero que nos elimine, pero antes nosotros tenemos que activar el dron. Cuando nosotros activemos el dron, pues rápidamente nuestro compañero nos tiene que eliminar. Y que mira que el dron va a quedar totalmente activado y que va a quedar al lado de nuestro compañero, que fue el que nos eliminó. Y como están viendo, pues mira, va a quedar ahí el dron 100%, y que va a demorar el tiempo cuando lo activas y después se va a quitar. Así que sí, por aquí vamos a dejar. Espero que te haya gustado el video, déjame un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Abajo tienes el link para que me sigas en Instagram, al igual el link para que me sigas en mi página de Facebook, que por ahí estoy muy activo subiendo mucho, pero con muchos videos. Y si no quieres perder ninguno de ellos, solo tienes que seguirme y dejar tu hermoso like. Así que sí, nos vemos hasta un próximo video. Adiós.